Bueno, pues el inicio de campaña lo hice superando un reto y es llegar hasta el pico más alto de España, que tenemos la suerte de tenerlo en Tenerife, que es el Teide, Patrimonio de la Humanidad, y desde allí pedir el voto para el Partido Popular para que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España, porque es el que nos garantiza un valor seguro. Y para mí ha sido una gran satisfacción hacer el esfuerzo, porque conseguir las cosas importantes suponen esfuerzo. El subir caminando hasta los 3.718 metros, bueno, el primer tramo en teleférico, pero como en la vida misma y como ha sido esta campaña, una primera parte más cómoda, pero ahora intensificando, y el esfuerzo, el cansancio ha merecido la pena, porque creo que lo que nos jugamos el 28 de abril es algo muy importante y es el futuro de nuestro país. Y por eso yo estoy dispuesta a sacrificarme todo lo que sea necesario. Sí, cuando salí elegida senadora en la pasada legislatura, entendía que mi compromiso y representación que ostentaba como senadora por la isla de Tenerife me llevaba a ser sensible y conocer la realidad de cada uno. Lo que hice nada más ser elegida y tomar posesión como senadora es contactar con los distintos ayuntamientos y dirigirme a los alcaldes o alcaldesas de la isla y ponerme a su disposición. Hice visitas a todos aquellos que aceptaron esa llamada y lo pusieron en su agenda, y la sorpresa fue que muchos de ellos, por no decir todos, me decían: hombre, estoy sorprendido porque, o sorprendida porque, es la primera vez que una senadora se pone en contacto con nosotros precisamente para decir que está a disposición de aquello que consideremos que es merecedor de tener en cuenta para defender en el Senado, en la Cámara Alta. Ese fue mi primer compromiso como senadora, y he estado en contacto con todos los alcaldes y alcaldesas y con, por supuesto, con mis compañeros en cada uno de los municipios. Por eso esta campaña, ahora nueva para estas próximas elecciones, la he llamado 31 municipios, una isla, para que sepan que mi compromiso como candidata al Senado por la isla de Tenerife es diferenciando la realidad de cada uno de los municipios. Y el pasado día 13, el sábado, que ya estamos en campaña, ya podemos pedir el voto, hemos hecho una ruta por, en este caso fueron 9 municipios, que es lo que nos permitió a lo largo del día, donde llevo la bandera de la isla de Tenerife y donde con el compañero o compañera que es candidato a ese municipio por el Partido Popular hemos firmado la bandera, porque esa bandera, si tengo la opción de ser senadora a partir del día 28 de abril, estará en el Senado conmigo, recordándome que mi compromiso es con Tenerife, pero diferenciando la realidad de cada uno de los municipios y teniendo en cuenta desde el municipio que tiene mayor número de habitantes, Santa Cruz de Tenerife, como el más pequeño, que es Vilaflor. Así que ese es mi compromiso de trabajar por esta tierra al servicio de todos los tinerfeños, estén en el lugar que estén y sea del color político que sea quien gobierne en ese municipio. Sí, tener representación y tener representación que sea fuerte. Vamos a ver, yo soy canaria, me siento profundamente española y por supuesto tinerfeña hasta la médula. Por lo tanto, mi defensa son de los intereses de esta tierra, sin olvidar que esta tierra, para defender los intereses de esta tierra, tenemos que defender los intereses de España, porque estamos convocados a unas elecciones generales. Y qué mejor que tener representantes de esta tierra que a su vez sean del mismo signo político que gobierna España. Por eso yo creo que la mejor opción para defender los intereses de Canarias es tener representantes de aquel partido que tiene mayor posibilidades de gobernar España, porque entre compañeros, qué mejor que tener senadores tinerfeños, diputados tinerfeños, canarios, que sean del mismo signo político que el que preside Pablo Casado, donde tendríamos un presidente de gobierno, como así ha sido cuando ha gobernado Mariano Rajoy, que hemos posibilitado traer muchos beneficios para Canarias. Nunca Canarias ha estado tan reconocida como en los gobiernos del Partido Popular, y eso es porque hay muchos diputados y senadores canarios que han defendido los intereses de nuestra tierra y un gobierno del Partido Popular sensible con Canarias. Por supuesto, yo soy canaria, por eso que nadie se puede atribuir que es más canario que nadie. Aquí somos canarios todos los que hemos nacido en esta tierra. Y por supuesto que los que ostentamos la representación del Partido Popular hemos defendido los intereses de Canarias como nunca se había hecho. Y el gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, y en el futuro
deseo y espero que sea por Pablo Casado, va a tener a Canarias muy, muy presente, porque la hacemos presente los senadores y diputados que dentro del Partido Popular defendemos esta tierra. Cuando una persona dice que va a luchar por Canarias y que es quien va a traer beneficios para Canarias, hay que pensar que un voto no decide los destinos de esta tierra. Lo deciden la mayoría de los votos, y la mayoría de los votos hasta ahora en el Senado han estado de manos del Partido Popular, y en el Congreso, llegando a muchos acuerdos, también. Por lo tanto, yo creo que aquí lecciones de canariedad no nos va a dar nadie. Y acento canario lo tengo yo, siendo del Partido Popular. Y siendo de un municipio de 23.000 habitantes, siendo del norte de la isla, donde se ven las mejores vistas del Teide y donde tenemos el símbolo vegetal más importante por el que estamos luchando, y así lo he hecho también en el Senado, el drago milenario, donde hemos llevado un hijo del drago, yo como concejal del municipio, como senadora por Tenerife, y en el patio de los naranjos del Senado, por primera vez, hay una especie vegetal que identifica una tierra, que es a Canarias, y es un hijo del drago. Así que defensa de Canarias, yo creo que elecciones no me va a dar nadie. Sí, el Partido Popular lo que tiene claro es que los autónomos son aquellos personas que generan mayor número de empleo. Por eso lo que nosotros no podemos hacer es sacrificar mucho más a esas personas que han tenido la iniciativa de abrir las puertas de generar empleo. Para el Partido Popular son nuestros aliados por fortalecer la economía en nuestro país, y por eso el Partido Popular ha propuesto una revolución fiscal. Hay que bajar los impuestos para que ellos sigan propiciando lo que son empleo. Nosotros entendemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos para que esos autónomos también tengan beneficio y puedan mover la economía de nuestro país. La bajada de impuestos, el facilitarles a través de aquellos que son emprendedores y quieren hoy iniciar una actividad como autónomos, facilitar esos trámites burocráticos. Hay una complejidad de papeleos que tienen que hacer. Nosotros entendemos que hay que facilitarles el que puedan emprender, porque son los que generan empleo y es la mejor política social que podemos hacer, y se va a abaratar que en 5 días puedan abrir su empresa y poder poner a disposición servicios para la ciudadanía, generación de empleo y, por lo tanto, movimiento de la economía. Ellos son primordiales en nuestro programa electoral, y vamos a propiciar que realmente pues puedan seguir haciendo que nuestro país progrese en economía, generando las mejores políticas sociales, que todos los ciudadanos puedan optar a ese empleo. Y lo hemos demostrado, porque el Partido Popular habla desde la experiencia, y cuando ha gobernado el Partido Popular han estado mejor reconocidos, la economía ha ido mejor y se ha incrementado el número de empleados en este país. Lamentablemente, en los 9 meses que ha ostentado la presidencia del gobierno otra opción política, lo que se ha generado es desaceleración, crisis y inestabilidad, y por supuesto pérdidas de puestos de trabajo y mayor incremento en las listas del paro. Bueno, lo que tenemos que decir que esa ambición por parte de algunos de ostentar el poder pues llevó a unirse a formaciones políticas que realmente lo que hacen es desestabilizar nuestro país, porque cuando se unen aquellos que están rompiendo España, como son los independentistas, o aquellos que en un momento determinado quisieron entrar en las instituciones con métodos donde propiciaron en algunos casos pérdidas de vidas humanas, pues no son los mejores aliados, y aquellos que desde el populismo han querido desestabilizar un país que históricamente ha sido un país referente en fortalecimiento de la democracia. Lo que tenemos que pasar página a ese hecho histórico y ahora pedir a los ciudadanos que confíen en quien puede garantizar un futuro de estabilidad, de unidad y de prosperidad, como es el Partido Popular. Sí, tenemos una tierra muy rica y por lo tanto todos esos sectores son sensibles también, y tenemos que apoyarles. Precisamente el Partido Popular, no solamente con el sector autónomo, sino también con las zonas rurales, la ganadería, la pesca, la agricultura en nuestra tierra es fundamental, y hay dentro del programa del Partido Popular pues esa sensibilidad con las zonas más rurales, donde tenemos que hacer, porque es un problema también que tiene nuestro país, la despoblación de esas zonas rurales, como también pasa en nuestra isla. Nuestra isla se ha desequilibrado porque toda la potenciación en la economía ha estado centrada en el área metropolitana, en el sur de la isla, en el sector servicio. Se ha perdido mucha actividad en nuestros campos, pues tenemos que recuperar esa actividad,
pero para poderla recuperar tenemos que garantizar que las personas que se dedican a esos sectores lo hacen con calidad, que tienen los medios suficientes y que vivir en las zonas rurales no es un perjuicio. Por eso proponemos que esas zonas rurales tienen que tener también pues esos incentivos económicos y además esas nuevas tecnologías que posibiliten que esa actividad pues sea atractiva para nuestros jóvenes, y en Canarias tenemos mucho que hacer por ello. Por lo tanto, el sector rural va a estar muy bien representado y con muchísimas políticas que favorezcan que sea atractivo para poder dedicarse a ello y diversificar en nuestra tierra, que es necesario, el factor económico, no centrarlo en una actividad que en un momento determinado puede flaquear y entonces nos vemos abocados a muchos perjuicios. El otro día, hablando con sector agrícola, decía: si en Canarias a nivel internacional acontece algo que cierre nuestros puertos y aeropuertos, vamos a ver de qué comemos, porque todo viene de fuera. Y esta es una tierra rica donde la agricultura tiene que ser un sector que se tiene que potenciar, y en esa tarea estamos el Partido Popular. Sí, bueno, todo el mundo tiene que asumir las responsabilidades que tiene. Lo que no podemos engañar a la ciudadanía y decir es que papá Estado no nos ha dado la financiación suficiente. La financiación para Canarias en carretera ha estado. Lo que pasa que no es suficiente tener financiación, hay que tener los proyectos para poderlos ejecutar. Y la realidad es que el Partido Popular, cuando ha gobernado, el convenio con carreteras ha estado dotado. En un momento determinado había un convenio donde después se tuvieron que hacer algunas adendas y algunas modificaciones porque no se trasladó el dinero suficiente. Pero en este momento el convenio de carretera firmado tiene dotación presupuestaria para que Canarias se hagan las actuaciones que son demandadas por la ciudadanía para tener una isla con facilidad de movilidad, que es esencial para el desarrollo. No, pero el problema es que está la financiación, el Estado ha transferido, pero llegan aquí y no hay proyecto para las carreteras. Entonces, la responsabilidad no se le puede decir al papá Estado, la responsabilidad tiene el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife. Yo, que vivo en Hico de los Vinos, que mi puesto de trabajo está en la ciudad de La Laguna, porque como profesora me he tenido que trasladar, llevo 27 años dando clase en La Laguna y he visto cómo, a medida que ha ido pasando el tiempo, las colas cada vez las cojo antes. Por lo tanto, tengo que salir antes de mi casa para llegar a tiempo. Bueno, hoy he salido a las 7:30 con la intención de estar aquí a las 9:30 de la mañana, pero no me podía arriesgar. ¿Por qué? Porque hoy, que no hay actividad escolar, que también es la que propicia pues mucha más afluencia en las carreteras, pero no me puedo arriesgar porque nunca se sabe si hay un accidente y después llegar a La Laguna hay que buscar dónde aparcar. Entonces, estamos empleando mucho tiempo en carreteras cuando en condiciones, por la noche, en 35-40 minutos, respetando las señales de tráfico y no pasándome de la velocidad que nos marca la circulación, se puede llegar perfectamente. Por lo tanto, la responsabilidad está en el Cabildo Insular y en el Gobierno de Canarias, que no ha tenido los proyectos preparados para poder ejecutar esas obras. El anillo insular, el ansiado cierre del anillo insular, llevamos 10 años de retraso. Es que eso es lo que no se puede admitir. Y ahora, pendiente de la licitación, que si sí, que si no, el tramo, el tanque Santiago del Teide. Pero es que no nos pueden engañar. Con ese tramo no se ha finalizado el cierre del anillo insular. Los que vivimos en el norte demandamos para que exista el cierre del anillo insular, tramo del tanque Santiago del Teide, pero de Los Realejos hasta Hico de los Vinos. Por lo tanto, que se ponga las pilas el Cabildo, que se ponga las pilas el Gobierno de Canarias y que nos dejemos de estar lamentando que si el Gobierno no nos da, porque esas voces que dicen que son canarias y que luchan por Canarias y que han traído mucho para Canarias, la verdad es que cuando gobiernan en Canarias y han gobernado en los últimos años, bueno, en toda la democracia han gobernado los mismos, resulta que han generado este caos en carretera y no le digo en sanidad y en otras políticas que estamos deficitarios, como es en educación también, los últimos a la cola. Por lo tanto, yo creo que ya es la hora de un cambio en Canarias el 26 de mayo como un gobierno del Partido Popular el 28 de abril. Sí, porque siempre se unen a otras formaciones. Sí, sí, lo tenemos que reconocer que en un momento determinado también nos hemos unido, pero porque ha sido la única posibilidad de estar en gobierno. Esa es una de las cosas que se decía con la ansiada reforma electoral para Canarias, porque lo que no puede ser es que por la distribución que había, al final perdieran o ganasen en mayoría de número de votos, al final conseguían que estar siempre en ese gobierno.
Yo creo que los ciudadanos, los tinerfeños y todos los canarios se han dado cuenta de que ya es el momento de oxigenar nuestras administraciones, poner en el banquillo, en el símil futbolístico o deportivo, poner en el banquillo a aquellos que han estado durante tantos años y que han propiciado que las carreteras estén colapsadas, que la sanidad esté colapsada y que la educación tengamos el mayor fracaso escolar del territorio. Así que hace falta que se vayan al banquillo, descansen, se oxigenen, oxigenemos nosotros las administraciones y entre un gobierno. Y mi deseo que sea el gobierno del Partido Popular. Sí, tenemos que ver que el ansiado Hospital del Norte, que a día de hoy sigue sin ser un hospital de segundo nivel, como hemos demandado, pues cada vez que lleva un periodo electoral se ha inaugurado. La primera vez que se abrieron las puertas del ansiado y deseado Hospital del Norte, que no lo es, sino es un centro sociosanitario, se inauguró en periodo electoral, llevando a dos ancianos por la noche y abriendo la parte sociosanitaria, diciendo que había un centro de mayores ya y que por lo tanto ya estaba el Hospital del Norte. La verdad es que nosotros seguimos demandando. Los ayuntamientos del norte de Tenerife, menos los que han estado gobernados por Coalición Canaria, nos unimos en una concentración y leímos un manifiesto demandando. Es necesario que existan urgencias pediátricas, es necesaria que la atención en el norte de Tenerife, las urgencias allí, hemos ido recibiendo los servicios sanitarios en el norte progresivamente. No se nos promete que va a haber un rayo, que van a haber analíticas, que va a haber urgencias, que va a haber pediatras, pero es que nos los van dando a cuentagotas y mientras esa cuentagota va llegando hay muchas personas en el norte de Tenerife que siguen teniendo prestaciones sanitarias de segundo nivel, es decir, deficitario, y lo que pedimos es que el norte de Tenerife tenga los mismos servicios y las atenciones que se merece una comarca tan amplia, como también tiene que tener ese servicio el sur de la isla de Tenerife. ¿Quiénes han propiciado que estos servicios no sean los deseados? Pues quien gobierna en Canarias, y en este caso es Coalición Canaria. En el Cabildo, y lo tenemos que recordar, porque es que resulta que cuando hay que reivindicar el verdadero hospital para el norte de Tenerife, el Partido Socialista demanda que es verdad, pero resulta que la vicepresidencia del Cabildo Insular de Tenerife lo tiene el Partido Socialista. Entonces, ¿qué ha hecho en la institución? ¿O es que no ha querido molestar a quien preside el Cabildo para no llevar a ruptura de un pacto? Yo creo que ahí lo que se demuestra es que no están por encima los intereses de los ciudadanos, sino los intereses partidistas, y eso es peligroso. Y lo mismo ha pasado en carreteras, como esa reestructuración que se ha hecho en las líneas del norte del transporte público, que ha sido lamentable, donde lo que ha hecho es perjudicar el Cabildo Insular de Tenerife con la nueva reestructuración del servicio de transporte público, las guaguas, en el norte, y nos han hecho un descalabro tremendo, donde antes había un servicio más fluido hacia el área metropolitana y ahora tenemos que ir a la Orotava o a los Realejos para poder llegar a Santa Cruz, los que salen desde Buenavista. Entonces, el tiempo empleado es mayor, el transbordo que hay que hacer es mayor, por lo tanto, ahí ha sido responsabilidad del Cabildo Insular y ahí está gobernando el Partido Socialista y Coalición Canaria, que ha perjudicado una vez más al norte de Tenerife. Bueno, la revolución fiscal es que hay que, como bien decía, bajar los impuestos. El IRPF hay que reducirlo. También una de las medidas, y aprovechando la revolución fiscal que decía, lo de la tarifa plana para los autónomos, estaban 12 meses, el Partido Popular propone ampliarlo a 24 meses. Por lo tanto, todas esas medidas van a favorecer que realmente la economía pueda florecer, y eso es un compromiso del Partido Popular, porque hemos dicho que donde hay esa bajada de impuestos hay más economía, más incentivos para que se pueda gastar y ese gasto beneficie a la revolución económica, que al final es propiciadora de más empleo y mejores medidas económicas. Sí, eso es, y es valor seguro, porque los tres compañeros, tanto en el Parlamento de Canarias, presidir el Gobierno de Canarias Asier, como Lope Afonso en el Cabildo. Pero antes de que ellos tres puedan estar presidiendo y formando parte del Parlamento de Canarias, del Cabildo Insular y del Gobierno de Canarias, tenemos que decir que lo primero que tenemos que garantizar es que Ana Zurita y sus compañeros, los que le acompañan en esa candidatura al Congreso, Antonio Larcón y quien les habla, podamos estar en el Senado
como en el Congreso de España, y que hagamos primero presidente a Pablo Casado, para que después podamos también decir el Partido Popular que preside España, que nos representa en la Cámara Alta y en el Congreso de los Diputados, cobre la fuerza suficiente para que después en Canarias también demos ese giro que es necesario, porque es valor seguro, porque nos avalan las veces en las que hemos gobernado, las políticas que hemos hecho de prosperidad para nuestro país. Y ya sabemos que cuando quien preside el gobierno es otra formación política, porque solamente hay dos opciones el 28 de abril, que lo tengamos claro. O preside el gobierno Pablo Casado, o va a presidir el señor Pedro Sánchez. Y ya sabemos que cuando preside el señor Pedro Sánchez, el empleo se pierde, la economía se ralentiza, y por lo tanto lo que queremos es que sea el Partido Popular quien pueda presidir donde hay prosperidad, desarrollo, visión de futuro. Así que yo creo que tenemos garantías con nuestras políticas, y es valor seguro que cuando gobierna el Partido Popular, y eso es lo que yo pido a todos los tinerfeños, comprometida yo con esta tierra. Sí, lo que tenemos que garantizar es que exista esa mayoría necesaria, mayoría absoluta para gobernar. Ahora mismo hay muchas opciones políticas, pero insisto, solo hay dos posibilidades de presidir el gobierno, que son los dos partidos mayoritarios. Y por lo tanto, yo creo que el ciudadano tiene que pensar, cuando vaya a votar, pensar con la cabeza, pensar con el corazón y también pensar con el bolsillo. Y es decir, razonablemente, ¿quién puede presidir el gobierno? Pues esta persona. Mis sentimientos de patriota, de español, de canario, ¿dónde está en mejores manos ese gobierno? Y por supuesto, ¿quién me va a dar mayor estabilidad económica? Pues yo creo que pensando con esas tres opciones, con esos tres sentimientos, lo que mejor puede hacer es votar al Partido Popular. Otro voto que puede ser para muchos, y yo lo he estado en la calle, yo he hablado con los ciudadanos y me han dicho, es que tal formación política, me decía el otro día, lo voy a poner con los ejemplos porque además me lo han transmitido así, un señor me decía, Isabel, he sido siempre votante de izquierda, he sido siempre votante del Partido Socialista, pero ahora te digo, el 28 voy a votar a Vox. ¿Por qué? Porque es que estoy ya harto de toda la situación que se ha vivido en este país. Bueno, hay que hacerle ver a este señor que ese voto al final lo que va a propiciar es precisamente lo que no quiere, que siendo socialista, si vota a esa formación política, al final va a conseguir que gobierne Pedro Sánchez. Por eso hay que hacerle ver a los ciudadanos que el voto seguro y el voto que va a garantizar, que la opción que ha traído pues esa ralentización económica y que ha traído otra vez más desempleo a nuestro país, si no se le da el voto directo al Partido Popular, pues puede propiciar que gobierne quien no desea, en ese enfado que tienen algunos ciudadanos de decir ya está bien. Y también tengo que decir que muchos están diciendo que lo que le va a motivar, y me decían en la calle, no, no, es que al final, Isabel, voy a votar a esa extrema derecha porque el tema de Cataluña hay que poner orden. Entonces yo espero que los ciudadanos mediten, reflexionen y sean conscientes de que el voto al Partido Popular es el que va a garantizar esa unidad de España, que hemos demostrado que cuando hemos estado en el gobierno hemos tomado las medidas que son necesarias para garantizar que ese desafío catalán no se lleve a cabo, y lo hemos demostrado en la Cámara Alta, donde he tenido el honor de votar y apoyar el 155, que ojalá no se tenga que aplicar más, pero que si es necesario el desafío catalán sigue estando, el Partido Popular lo tiene claro. Tiene que defender los intereses de España, y ahí estaremos nosotros para aplicar lo que sea necesario para garantizar esa unidad, porque nos jugamos mucho. Sí, por supuesto, yo insisto en que la voz de Ana Zurita, que ha defendido los intereses de esta tierra en el Congreso como nadie, y los demás representantes de nuestra formación política en el Congreso, como la voz de Antonio Larcó y de Isabel García en nombre del Partido Popular, hemos estado muy presentes en defender los intereses de Canarias, defendiendo los intereses de España. Y eso es lo que deseamos seguir haciendo a partir del 28 de abril. Canarios comprometidos con España, comprometidos con Canarias, comprometidos con Tenerife, defendiendo los intereses, con un gobierno del Partido Popular, presidido por Pablo Casado.
Ese es mi deseo y eso sería lo mejor para el futuro de nuestro país y por lo tanto para el futuro de esta tierra.